Sánchez Guzmán, ¿verdad? Cultura C.A., patrocinador, y a todos los amigos migrantes que están en Estados Unidos también, que han brindado un lugarito de arena para llevar a cabo este trascendental evento. Esperamos poder ver esa publicación por ese canal de YouTube, el resumen de este evento. Por ahí andaban algunas cámaras ahí, ¿verdad? Quedamos claros de que los derechos, pues, de transmisión eran exclusivamente para el canal de YouTube Cultura C.A. Como jurado calificador, pues tuvimos la intervención de 5 miembros de la mesa del jurado. Ser jurado, pues ser juez, es bastante complicado, ¿verdad? Porque hay muchos puntos encontrados, hay muchas opiniones diversas. Con el componente de vocalización, ¿verdad? Por esto pedimos a que se hiciera una nueva interpretación en cumbia, en género cumbia, al grupo de Queserita, porque una armonía muy bonita, pero necesitábamos llenar ese requisito, que era la vocalización. Entonces, ellos lo hicieron, cumplieron con el requisito, es lo importante. En consenso con el jurado calificador, pues llegamos a algunas observaciones previo a dar la puntuación. En cuanto a la presentación, ¿verdad? No se acataron algunas disposiciones, como hablamos de un inicio, de repente algunos conjuntos, grupos participantes partieron algunos puntos en ese sentido. ¿Cuál era la metodología? Pues que el director del conjunto iba a presentar a cada uno de sus miembros. Nosotros esperábamos ver ese dinamismo al momento de que presentaban al que ejecuta el bajo, por ejemplo, que hiciera un toque ahí en el bajo, ¿verdad? Algunos pues levantaron la mano, otros estaban estáticos. Recomendaciones para próximos eventos, sabemos de que hay más competencias, hay una competencia que se avecina también con los conjuntos, pero eso no estaba contemplado en los parámetros de medida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nosotros únicamente pues nos tomamos la atribución de evaluar los aspectos que estaban contemplados, aparte de la presentación, la entonación, vocalización, el ritmo y la afinación, ¿verdad? De los diferentes géneros, como era corrido, cumbia, bolero, vals. Se asignaron pues puntuación para cada género, al final pues hicimos el consolidado con los compañeros. No sé si estamos listos con la premiación. Él va a hacer entrega al premio y él va a anunciar al grupo ganador al cuarto lugar, al grupo Los Halcones de Agua Zarca Camasca. Un aplauso, por favor. Bueno, pues aquí entregamos el premio del cuarto lugar, que es el canal Cultura.a. Pues esto para mí pues es un orgullo hacer esta entrega humildemente, porque no olvidemos lo que es la música de cuerda, la cultura, hay que recordarlo, ¿verdad? Esto es muy bonito y así es que estamos muy contentos porque vamos a hacer entrega, que le entregamos el cuarto premio. Algunas palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos los patrocinadores, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Que nos visitan desde Agua Zarca, ¿verdad? Sabemos de que es una calle bastante polvorienta desde allá hasta aquí al destino del concurso, pero ellos estuvieron presentes. Vamos a continuar entonces con la premiación. Para el tercer lugar, la persona encargada de entregar el premio es don Roberto Guzmán. Por favor, pasar al frente. Vamos a agradecer también, ¿verdad?, a este grupo merecedor del tercer lugar. También brindaron todo su empeño, su esfuerzo, para ser merecedores de este premio. Los ganadores del tercer lugar es el grupo Nuevo Renacer de San Juan de Dios, Camasca. Un aplauso, por favor. Pase su representante al frente y se den los micrófonos acá a la persona encargada de entregar el premio. Buenos días,
es un placer y gusto saludar. En esta ocasión me toca entregar el premio de parte del canal Culturas C.A. a la comunidad de San Juan de Dios. Ya en otras ocasiones hemos tenido participación en este tipo de eventos, ¿verdad? Y sabemos de que es importante valorar el esfuerzo que se hace por cada uno de los integrantes de cada grupo, todos con diferentes habilidades, eso es importante. El objetivo de este evento pues era rescatar esos valores artísticos que hay en cada uno de los municipios. Sabemos de que se giraron invitaciones a varios grupos que no dejemos perder estos valores. Con esta inducción vamos a continuar con la premiación. Llamamos a la persona encargada de hacer entrega del segundo premio al señor Antonio Sánchez, ganador del segundo lugar. Un fuerte aplauso para este premio. Y buenos días a todos aquí reunidos. Créanme que me siento muy alegre, muy feliz, y espero que cada uno de ustedes así se sienta. En primer lugar, quiero agradecer al... En estos momentos estamos dando la premiación al segundo lugar de este gran concurso de conjunto de cuerdas. Y a los que patrocinan este evento, un saludo a todos ellos, que ellos... Quiero decirles que mi hijo aprendió a tocar. En esta ocasión, pues, Antonio Sánchez está tomando la palabra para dar el segundo lugar a este gran concurso. Y gracias a su hijo que está en Estados Unidos, hecho realidad este mago evento de patrocinar, y se le agradece de todo corazón. Pero ya para poderla ejecutar, yo no tengo ese talento. Pero sí, hacer el ruido, pues lo puedo hacer. Pero quiero decirles que cuando él agarraba la guitarra y el violín, y empezábamos a practicar, decíamos nosotros. Empezábamos de las 7, digamos, hasta las 9 de la noche. Recuerdo una vez que él estaba sentado y yo... El padre de Belarmino Sánchez, quien patrocina este evento, está dando las palabras, el cual va a entregar el segundo lugar en este gran concurso de música de cuerdas realizado aquí en la comunidad de San Miguelito, Colomoncagua, Intibucá. Patrocinadores, y esperamos que se siga dando esta linda actividad, ya sea aquí en este lugar o en algún otro lugar de la zona fronteriza. Y observamos al público que está pendiente para ver quién va a venir a reclamar. Espero, el jurado, pues lo felicito también porque ellos saben el trabajo que han hecho. Entonces, a mí me toca aquí darle el segundo lugar a este conjunto, ¿cómo se llama? Colina de Colomotagua. Aquí les entrego este premio a este conjunto. Ay, ¿qué es eso? C.A, el amigo Elías, un saludo muy especial de parte del conjunto Colinas. También queremos felicitar a todos los conjuntos que hicieron acto de presencia. Animarles que sigamos adelante, al conjunto Lenca Musical también, animarles que sigamos adelante, que no los desanimemos, y muchas felicidades también a ellos por estar aquí animando este bonito evento. Muchísimas gracias. Pues aquí nos dirigimos al conjunto de Queserita. Vamos a tener las primeras impresiones. ¿Cuáles son sus expectativas ante este evento? Se les saluda. ¿Cómo ha visto este evento en esta comunidad? ¿Qué le ha parecido? Bueno, de mi parte, de Renovación Queserita, maravilloso, excelente. Me ha gustado todos los actos que se hicieron, y a
para mí, pues todos los grupos trabajaron bien, tocaron bien para mí. Harta la comunidad muy reunida. Ha sido una competencia muy competitiva, en cual los demás conjuntos pues dieron todo por el todo y en este momento pues ya saben su calificación, el lugar, cuál es el mensaje que le manda a los jóvenes también que hoy pueden disfrutar de esta música de cuerda y seguir cultivando esta cultura. Bueno, sí, rogar a la juventud pues que se esmere a un talento. Este talento es muy bueno, muy sano y sirve de distinción. Y también pues me ha gustado mucho y es parte de la información a la cultura Cepito Bar. Agradecemos a don Elías Sánchez de que se acordó de nosotros. Nos ha apoyado mucho. Muchas gracias. Esperamos que en cualquier otra actividad lo tengamos aquí presente. En estos momentos estamos observando al representante de Queserita, el conjunto que se llevó el primer lugar en este gran evento patrocinado por Cultura C.A. Así que muchísimas gracias. Entrega al premio correspondiente en primer lugar. Muy buenos días, estimado público. Queremos dar gracias a Dios porque nos ha permitido estar acá en este lugar con esta distracción, ¿verdad? Porque nos vienen a distraer un poquito, a hacer un momento recreativo en nuestra mente. Quiero agradecer a los patrocinadores, en especial al canal Cultura C.A. Mi hijo Elías Sánchez y todos los conjuntos que han participado acá, para que sigan adelante. Pídale la sabiduría a Dios para que nos incentive más y que esta juventud que viene no deje caer esto, ¿verdad? Porque ya parece que cae, estaba perdiendo la cultura en esto. La música de cuerda. Yo antes oía cuando estaba niño que decía, oigámoslo, Dios, era lo que decía. En el puesto, ¿no? Se note algo. Tengan todos muy buenas tardes. Yo voy a hacer la entrega de un estímulo al conjunto Lencava, deseándole éxitos y que siempre sigan adelante y así felicidades a todos los demás conjuntos que hicieron acto de presencia el día de ahora. Bueno, muchas gracias, agradeciendo pues a todos los organizadores nuevamente y patrocinadores del evento. Ha sido un enorme placer para nosotros, el conjunto de música de cuerda Lenca Musical de Llano Grande, pues estar compartiendo aquí con los amigos de Colinas, Queserita, y los amigos de Camasca. También un saludo para todos, bendiciones y muchos éxitos. Muy buenas tardes. Primero, ante todo, hay que dar gracias a Dios por estar compartiendo aquí todos juntos. Estarnos deleitando con todos estos conjuntos de música de cuerda que, bueno, se puede observar que hay mucho talento. En esta ocasión a mí me tocó entregar el premio del video más viral, más visto a través del canal de Cultura C.A. a los de Colina. Bueno, en esta oportunidad queremos hacer público el agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron con su like y con las vistas al video de Conjunto Colinas de Coloconcagua. Muy agradecidos nuevamente con el canal Cultura C.A. por la oportunidad que nos ha dado a todos de participar. Muchísimas gracias nuevamente al público, a los que nos apoyaron con ese like y la pista. Muchas gracias. Vamos a ver que muchas felicitaciones a todos los participantes. El agradecimiento también para el jurado calificador, a todos sus miembros, los miembros de los diferentes conjuntos musicales que hoy hicieron presente. Y así vamos a dejarles entonces con el conjunto.